que no sabemos. Querida Gloria, querido maestro, buenas tardes. No estás grabando todavía, no estás grabando. Estoy entrando. Hagamos un silencio un ratito para entrar así todo bonito, bueno, todo formalitos. Y ahí ya lo saludamos. Querido maestro, ¿qué tiene? ¿Qué se ha puesto? Yo lo busco una camisa. Ya Lucifer lo contagió. Tiene orejas ya de leopardo. Ya, ahí le vamos. Sí. Las orejitas de estrellitas. No, ¿cuáles orejas? Son cuernos de diablo moderno. Parecen orejas, pero son cuernos. Cuernos de luz. ¿Cuáles de luz? Yo soy de las tinieblas. Lucy. Muchos me conocen como Lucy. Pero ya Gloria va a hacer la introducción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Soy Gloria Cosío. Los saludo desde Lima, Perú. Acá son las 15 horas y 5 minutos del día 11 de julio del 2021. Estamos en nuestra edición de Una Taza de Café con el maestro Aurelio Mejía. El día de hoy es abierto, participan todos los que desean por intermedio de un enlace de Zoom que ya se les pasó. Y voy a empezar con un tema. Sin embargo, en el transcurso del programa, que dura una hora, cada uno va a poder hacer la pregunta que desee y el maestro o los compañeros van a dar sus aportes. Bienvenido, bienvenido maestro, bienvenido compañeros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y esperamos hoy aclarar algunos términos desde nuestra visión, que es diferente a la visión de algunas religiones. Sí, me río por lo que ya lo pueden ver al maestro con su parte con cuernos, con sus cuernitos ahí. ¿Por qué? Porque iba a empezar con una inquietud, una pregunta que tenían los compañeros de Tertuliano Gnosis, y que era si los extraterrestres, los ángeles y los demonios son lo mismo. Entonces, a raíz de eso me imagino que se inspiró el maestro y se puso sus cuernitos. Adelante, maestro, si nos puedes compartir referente al tema, a la pregunta, a la inquietud. Bueno, estamos hablando de conceptos, por lo tanto habría que ver si los conceptos coinciden en todo y en ese caso sí sería lo mismo, porque no estamos hablando de realidades. Dios es un término que viene de Grecia, de Zeus. El Satán, Belcebú, Lucifer, igual términos para referirse a mitos o leyendas con las cuales ciertas partes de la humanidad han dominado a otras. Porque la norma, desde ese punto de vista de las tinieblas, es infúndeles miedo y los tendrás dominados. Y entonces van creando cuentos y leyendas acordes. Creemos una así rapidito para que nos vamos poniendo como en el tema y después hablamos de los extraterrestres. Un niño era muy desobediente para entrar a su casa por la noche. Lo llamaban y él en la calle jugando con los amiguitos. Y un día le contaron esa historia a un sacerdote amigo y él dijo: les tengo la solución. Invíteme en la semana entrante, yo vengo y voy a crear un cuento, pero que él lo oiga. Pero se lo voy a contar es a ustedes. Y efectivamente invitaron al cura, llegó allá, ya era de noche, estaba el niño todavía despierto, y el cura este empieza a decir que le han contado en la iglesia que anda como una bruja chupacabras de niños de las 8 de la noche en adelante por el pueblo, y empezó a contar eso muy seriamente. Y el niño parando las orejas, así como un par de antenas parabólicas. Y el cura se despidió y se fue. Oiga, magia. La semana entrante no hubo que llamar al niño. A las 8 de la noche ya estaba tocando la puerta para entrar. Pasaron 15 días, lo mismo. Pasó un mes, lo mismo. Tanto que le dieron las gracias al padre, al cura. Padre, qué remedio tan bueno nos dio usted ese de inventar esa historia de miedo del chupacabras de niños. Pasó el tiempo y el niño fue creciendo y ya tenía 15, 16 años,
Pero empezaron a notar que no estaba socializando con los compañeros del colegio. Ya no compartía con ellos después de la noche. A ver, quitemos eso. Después de las 8 de la noche ya no socializaba, no compartía con los amigos. ¿Por qué? Porque a las 8 de la noche, un poquito antes, estaba despidiéndose de ellos. Y esto empezó a preocupar al papá y la mamá. Entonces le contaron al sacerdote y les dijo, le tengo la solución. Invíteme a comer. Lo invitaron a comer. Y él en plena comida, dándose cuenta de que el joven, porque ya no era un niño, estaba escuchando, empezó a decir que él iba a viajar a Roma y que posiblemente iba a traer algunas medallitas milagrosas, algo de por allá. Cosa que no era cierta, pero estaba preparando el terreno para el joven. Y efectivamente, a los 15 días volvió a tocar la puerta de noche. ¡Oh, doña Leticia! ¿Cómo está, don Emilio? Ya llegué de Roma y les trae estos escapularios. Este escapulario está hecho con la tela que vistió la santa Eufimia Lorate. No sé quién es, pero es una santa. Y tiene el milagro de que repele las brujas chupacabras de jóvenes y de niños. Quien tenga eso no se le acerca a la bruja chupacabras. Y le traigo un escapulario a cada uno de ustedes. Y lo repartió, incluyéndolo para el joven. Oiga, milagro. Al otro día, medianoche, y el muchacho no ha llegado a la casa. No ha llegado porque ya tenía su amuleto, ya tenía su escapulario. Ya se empezó a socializar con los amigos. Pasaron los días y de maravilla. Súper. Pero no hay solución perfecta. ¿Qué sucedió? Un día el joven se fue de paseo a la playa con sus amigos y le dio pena que le vieran ese escapulario ahí y se lo quitó con la ropa, se puso, en fin, y se metió a la playa, al agua, a nadar, todo. Cuando salió, descubre con asombro que unos ladrones les habían robado la ropa a los que la tenían ahí en la playa, incluyéndolo a él y el escapulario. Aurelio, ¿y qué pasó? Ya usted se imagina que pasó 8 de la noche y el joven para la casa. No volvió a socializar. Pues bien, de esa misma manera, el hombre ha inventado mitos y leyendas. Uno, se pasa a una familia campesina a vivir a la orilla del río, pero tiene unos niños pequeños y le da temor que los niños se metan al río y se ahoguen. Entonces papá y mamá empezaron a contar una leyenda, un cuento, un mito, que se lo inventaron, de que en el río salía una especie de tiburón grande, así con dientes afilados, mirada siniestrosa, y devoraba a los niños que estuvieran solos ahí en la playa del río. Y contaron eso con tanta seriedad, que solución mágica, los niños ya ni van solos al río. Otros campesinos se pasaron a vivir a la orilla de la selva, y tenían temor de que los niños se fueran para la selva solos. Entonces inventaron otra leyenda, otro mito. El de la Llorona. Una señora que había perdido sus niños. Y lloraba y lloraba por ahí por las noches. Y recorría la selva buscando niños para reemplazar los que se le perdieron. Y niño que se encontraba por ahí solo, niño que la Llorona ya lo llevaba. Pues los muchachitos se creyeron el cuento de la Llorona y no iban solos a la selva. ¿A dónde quiero llegar? Que el hombre ha inventado mitos para resolver situaciones del momento, pero que con el tiempo la gente piensa que eso es cierto, se lo cree y se generan problemas peores como el temor al diablo, a Satanás, a Lucifer, a tantos imaginarios que han creado las religiones para dominar. Entonces ya con eso empezamos el tema. Empiecen las preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es Katia Álvarez. ¿De dónde nos visitas, Katia? De aquí, de Chía, de Colombia. Ok, ¿cuál es tu pregunta?
Bueno, mira, mi pregunta es, he visto bastantes videos de Aurelio Mejía haciendo sesiones de hipnosis. Yo quisiera preguntar si los pacientes en estado hipnótico tienen posibilidad de tener algún tipo de posesión, porque pues he visto algunos videos y de pronto una charla con Lucifer, otra charla con un extraterrestre, entonces no entiendo muy bien qué es lo que sucede allí, si son estados de la personalidad de la persona o hay algún tipo de posesión. Mira, posesión, como la palabra lo dice, es poseerme. Vayámonos un poquito más atrás. Influencias. Que si las demás personas influyen en nosotros. Sí. Muchos en la vida actual saben que tienen temor a las suegras. Otros en la vida actual u otras tienen terror a una escasez de mujeres o de hombres. Entonces, la sola presencia de un jefe en la empresa a algunos los pone a temblar, les da temor a expresarse. Entonces estamos viendo cómo hay espíritus coterráneos míos, contemporáneos, que influyen en mí. Ahora supongamos que es cierto que el ser continúa más allá de la muerte del cuerpo. Y a ese ser lo vamos a llamar alma o espíritu. Entonces, si eso es cierto, existe la posibilidad de que esas energías, presencias, entidades todavía sigan influyendo en nosotros. Pero ¿hasta qué punto influyen? Hasta el punto que yo lo permita. Hasta el punto que yo me lo crea. Si yo no soy una persona que de niño vengo escuchando esas historias de el hombre sin cabeza, la llorona, el comecabras, pues soy una persona muy susceptible a creer en diablos, en luciferes y en espíritus que toman posesión de otros. Y entonces tengo un dolorcito acá. Ay, eso es un espíritu que se me clavó ahí. Tengo una rasquiña por acá y eso es un espíritu que me enviaron. ¿Quién sabe quién me está haciendo brujería? Entonces, en ese sentido, no se trata de una posesión, se trata de un imaginario, pero que actúa como si fuera una posesión real, asumiendo que existe. En estado Sí. hipnótico, la persona está muy receptiva a sugestiones, a imaginarios, a fantasías, a ilusiones. Por lo tanto, el terapeuta puede sembrar ideas de diablos, de Satán o de extraterrestres. Y el paciente actúa en consonancia con esa semilla psicológica que sembró el hipnotista. Porque en este caso no lo quiero llamar terapeuta, porque si está con la denominación terapeuta se supone que no va a ser eso. Se supone que va a sembrar ideas positivas, optimistas, que liberen de esas creencias limitantes al sujeto, al paciente. Entonces te contesté muy largo y todavía no te No, aclaré. no, 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 está muy bien. Sí, porque me he dado cuenta en algunos casos, por ejemplo, que inclusive los pacientes cambiaban la voz, ¿no? Cuando estaban en esos personajes cambiaban la voz, entonces sí me inquietó como hasta qué punto uno puede llevar al paciente, ¿no? Hasta qué punto, si hasta el punto de pronto en que realmente la abuelita o el esposo fallecido, si entre en el cuerpo mientras que se está en ese estado Mira, eso de entre en el de cuerpo es un hipnosis. error. Es un error. Yo diría más bien conectarse, sintonizarse. Porque si vamos a hablar de entrar por el cuerpo, en este momento están entrando por mi cuerpo cantidad de señales de radio y televisión y de controles remotos. Todo lo que sea radiofrecuencia en este momento está entrando por mi cuerpo. Pero entra y sale, pasa. Yo ni siquiera lo percibo. Entonces, no es que el cuerpo sea un envase, un envoltorio receptor de espíritus. Es uno el que se conecta real o imaginariamente con eso. Ah, pero real, puede ser real que se conecte uno Ya con. habría que entrar a hacer una serie de pruebas para ver si es real, pero muchas veces es imaginario. Okay, listo, muchas Mira, gracias. Y mi creo abuelo que. decía, no todo lo que veas por ahí brillante en la calle es oro.
Ni todo lo que te digan por ahí en la calle es cierto. Ni todo lo que veas es como tú lo ves, porque otra persona lo puede estar viendo distinto dependiendo del el ángulo en que le está dando la luz. Puede ver sombras que yo no veo. Y muchas personas interpretan sombras o crujidos de muebles debido a la dilatación por humedad como accionar de espíritus. Bueno. Acá tenemos una pregunta referente al tema. Dice Isabel Cristina, si es necesario que exista la creencia para que pueda suceder, que es culpa de un espíritu y no nuestra propia responsabilidad. No entendí eso de que si es necesario la A ver, creencia. Isabel Cristina, o sea, es que, pues, si el paciente o el consultante cree en demonios, en dragones, en esto, va a poder salir de su mente esa experiencia. Pero si el consultante no tiene la más mínima idea de eso, ¿pudiera salir algo? Sí, ya tú le contestaste. Está muy clara tu respuesta. En estados mentales todo es posible. En el campo de la especulación todo se puede especular. Claro. Ahora también nuestra amiga Cristina, creo que dijo, como decía de que nosotros los llevamos. Realmente creo que nosotros los acompañamos. Quienes van son los consultantes. Ellos, porque ellos tienen todo el programa, lo tienen en la cabeza, en su cabeza. Entonces, cuando ellos lo expresan, nosotros utilizamos esos recursos para poder encontrar la solución a su consulta. Nosotros no los inducimos, no los llevamos. No, sería genial poder tener una llavecita y llevarlo donde nosotros queremos. Creo, y que me corrijan quien no, creo que es los acompañamos a lo que ellos presentan. ¿Okay? Eso porque ella había comentado eso. Sí, es como una meditación compartida. Así es. Sería estupendo poder llevar, ¿no es cierto?, donde resolver todo nosotros. No, no podemos. Nosotros trabajamos en base a lo que el consultante nos presenta. ¿Alguna pregunta más? A ver quién abre su micrófono. Sí, Gabriel, te escucho. Preséntate y de dónde nos acompañas. No se te escucha, Gabriel. ¿Ya puedo dar una opinión? Un ratito, esperemos que Gabriel, a ver, pon bien la conexión. A ver, Gabriel, habla. No, quítate los audífonos y habla directo al celular o a la computadora. A ver, habla. Entonces vamos con otro mientras Gabriel corrige el sonido. Ya, no, corrígelo, Gabrielito. ¿Quién dijo que quería tomar la palabra? ¿Mario? Ah, sí. Okay. Mario, bueno. Preséntate, ¿de dónde nos acompañas, por favor? Bueno, soy Mario Jiménez de Iguala, Guerrero, México. Recientemente estuve en el curso de Pico con el señor Aurelio. Bueno, a saludarlos a todos. Casi recién acabo de entrar. Con respecto a lo de llevar a las personas, en mi caso ya he hecho varias terapias y me ha llegado a pasar que lo que yo pienso se manifiesta en la persona que está hipnotizada. Entonces, muchas veces, aún con el pensamiento, podemos llevar a la persona a donde nosotros queremos. Y muchas veces se manifiesta que, aunque la otra persona no crea en X cosas, pues se manifiestan otras cosas. Bueno, eso es lo que me ha pasado. A ver, maestro, ¿qué le contesta? No, telepatía. Eso es de lo más viejo que hay en la antigüedad para la comunicación de los seres humanos, incluyendo los animales, también muchos lo hacen por telepatía. Por eso las cucarachitas, las hormigas y eso tienen antenas como las que yo tengo, solo que en este caso no son antenas, sino cuernos. Mire, no sabía eso. O sea, sí se pueden dar casos, sin embargo, son casos particulares, aislados. Sin embargo, lo natural, lo frecuente,
es de que, y sí, tiene la creencia que tiene el terapeuta, sí tiene influencia, porque si yo creo en demonios me lo voy a jalar hacia ese lado con mis preguntas. Pero ¿cómo se llama? Pero es lo menos. En general, a mayoría, es a donde va el paciente y nosotros lo acompañamos. Esa es mi opinión. Ok, Gabriel, ¿ya arreglaste? A ver, ahí se me escucha. Ahora sí, preséntate. Ahora sí. ¿De dónde nos acompañas? Hola, buenas a todos. Yo soy de Buenos Aires, Ezeiza, Argentina. Hola. Lo que le vengo a preguntar, dos preguntitas a Aurelia. Una, ¿por qué él nunca se sometió a una hipnosis? Supongamos que yo estoy completamente aliviado y un médico me pregunta, oiga, Aurelio, ¿usted por qué nunca se sometió a una cirugía? Le digo, porque no la he necesitado, ¿para qué me voy a un quirófano? Yo soy una persona que no tengo problemas de ninguna clase, de ninguna. Entonces, ¿para qué me someto a eso? Si eso es una terapia, ¿de qué me van a terapiar a mí? Sí, yo sé que ahora tengo una gripa, pero mi hijo ya me dio unas pastillitas y aquí me dieron otras y ahí me las estoy tomando. Pero para eso no necesito una terapia hipnótica. ¿Conforme, Gabriel? Porque lo que se dice desde otras alternativas que dio, que la enfermedad dice que surge de unos problemas propios del ser humano y se curan y se autocuran. Por eso es la pregunta. Yo pensé que a lo mejor Aurelio nunca se sometió porque nunca pudo entrar en hipnosis, o él decidió así propiamente no hacerlo, como lo que está respondiendo. Y después la próxima, porque yo he visto muchos videos del señor Aurelio, fantástico. Es más, yo ya anteriormente me había comunicado con él por un tema de que veía la revista de tecnologías en aquella época de él. Electrónica fácil. Lo que sí le quisiera preguntar es las progresiones. Usted, entonces, a base de esto que estamos hablando, ¿entonces sería como una probabilidad solamente de que sea verdad o no? Sí, expliquemos para los que no entendieron cuando me preguntaste progresión. El término regresión, que es el más habitual, el más común, se refiere a regresar en los recuerdos, en las emociones, al momento en que se originó mi problema. Regresar, regresión, recordar. Progresión es exactamente lo contrario. Si para este lado es regresión, para este es progresión. Sería algo así como recordar el futuro o imaginar el futuro. Si en la dimensión espiritual, asumiendo que es real, porque yo no doy verdades absolutas, el tiempo no existe, no existe el pasado, no existe el futuro, existe el ya. Por lo tanto, todo está simultáneo. Y yo puedo acceder a hechos que desde mi punto de vista material, terrícola, sucedieron, o puedo acceder a hechos que desde mi punto de vista terrícola no han sucedido, pero que en la dimensión espiritual sí. Eso es como un poquito complejo, pero el hecho es que como terapia, no como demostración de la física cuántica ni nada por el estilo, funciona como herramienta, sí, para ayudar a sanar adicciones a las drogas, por ejemplo, y otros problemas que aquejan al ser humano. Es una de las herramientas, la regresión es otra, la comunicación con supuestos seres queridos fallecidos es otra. La terapia del perdón es una herramienta maravillosa. Bien, gracias, Gabriel. María Martínez, estás con la mano levantada, ¿vas a participar? No, bueno, leemos. Acá dice Yo pregunta, entonces, don Aurelio, ¿los extraterrestres caben en la misma clasificación? O sea, ¿que existen en la medida de que nos hayamos dicho que existen o no? Mira, la misma clasificación, desde mi punto de vista, no. Porque yo opino que los demonios, como los imaginamos, con cuernos, con cola, con unas capas negras, creados por Dios para que hicieran eternamente el mal a la humanidad, no existen. Para mí son imaginarios. Infúndeles miedo y los tendrás dominados. Entonces, ese es mi concepto de los demonios, del diablo, Satán, Lucifer. En cambio, yo tengo un concepto muy diferente de los extraterrestres.
para mí son completamente reales, posibles. Porque yo manejo la lógica y la lógica me dice que en un universo tan inmensamente gigante, cuya cantidad millonaria de galaxias no hemos podido contar, ni las estrellas dentro de una galaxia, y que en ese universo la Tierra es una mota de polvo que flota en ese vacío, ¿cómo suponer que esa mota de polvo es la única partícula de materia del universo que contiene vida y que contiene inteligencia? ¿Qué razón habría para que la energía suprema creadora de todo cuanto existe, por ese capricho, solamente puso la vida aquí? No, la vida pudo haber llegado aquí como esporas de vida en grandes meteoritos, de grandes explosiones, de grandes supernovas. Pero ya eso es otro tema de suponer de dónde venimos. Pero para mí los extraterrestres son algo tan real como los terrícolas. Ok, María Martínez. Preséntate y de dónde nos acompañas. Actives. Soy María Martínez, ¿me escuchan? Sí. Sí. Disculpe. Soy María Martínez, les estoy hablando de Texas. ¿Me escuchan? Sí. Oh, tengo tres preguntas para el doctor. Por favor, primero, ¿cómo uno puede protegerse de todas estas cosas? Ya tengo tiempo, ya me hice dos terapias y ya tengo tiempo, aprendiendo de todo esto, ¿verdad? Aún no tengo la experiencia que yo quisiera tener, pero quisiera ver cómo se puede uno como proteger cuando uno se siente como yo, que ahorita que no puedo ni dormir a veces, no sé si tengo miedo o si es amnesia, que no puedo dormir, o ataques de histeria, no sé qué será. Otra cosa, ¿podemos nosotros mismos también ayudar a nuestros seres queridos que están vivos y educarles, enseñarles un poco al respecto? Y también, ¿cuándo va a venir el señor Aurelio para acá, para Texas, para ir a su terapia o a su bueno, clases? Empecemos el orden porque a mí se me olvidan las cosas y usted me hizo tres preguntas. No, perdón, Aurelio, está bien. O sea, María dice que ella hace terapias, pero que a raíz de la terapia que está haciendo es como que ha captado un miedo y siente de que se... Que cómo se protege. Pues, claro, cómo bien. Se protege. Yo le pregunto a usted, María, cuando usted va caminando por el centro de la ciudad, por ese parque tan feo, donde hay tantos drogadictos, donde usted ha escuchado historias de que hay ladrones, raponeros y eso, ¿usted cómo se protege para pasar por ese parque? La verdad es que yo no me protejo, o sea, yo no traigo como un pepper spray, como dices, o una pistola, pero sí como los ignoro, no les sé lo que quieras, vete de aquí, déjame pasar. Ay, entonces si usted los ignora, no le roban, si usted los ignora, pues, no la asaltan. Es que la verdad, no, la verdad es que será porque aquí donde vivo es muy tranquilo. Ah, no, es que usted me la puso muy fácil, en Texas es una parte muy tranquila, porque no se me fue para México. Ay, pues porque mi familia está aquí. No, sí. Pero mire, sí le entiendo, porque aquí en mi casa donde yo estoy, aquí sí yo tengo armas, sí estoy armada, ¿verdad? Porque aunque es Texas, aunque hay mucha gente que conozco aquí, como quiera no sabe uno, y aún así sí me han asaltado inclusive en mi apartamento, ¿verdad? Pero sin embargo, llévate todo, es mira, lo que yo hice. No hay una, ya veo que nos estamos yendo por otro camino, no hay una fórmula mágica. No hay un aviso que yo ponga aquí o acá donde diga, si tú eres un ladrón, aléjate de mi casa, aquí no entres. Eso no funciona. Igual, si tú eres maledicente, si tú eres drogadicto, estás susceptible de que espíritus afines a tus creencias, afines a lo que tú haces, te entren a perturbar de alguna u otra manera. Sí. Entonces, ¿cómo me protejo? Primero, libérate tú de esas drogas, libérate tú de esos malos vicios, libérate tú de esas mentiras y ya te estás protegiendo. Yo no hago ningún mantra para protegerme. Yo no me quito los cuernos de demonio y empiezo. ¡Wah! Y ya estoy protegido. Ahora sí sigamos hablando. No, eso no existe. Ningún mal espíritu, asumiendo que existen, se deja dominar por palabras que tú digas.
San Miguel Arcángel, líbrame de los asaltantes. San Francisco de Asís, líbrame de los perros rabiosos. No, no hay fórmulas para eso. Cambia tú tu manera de pensar y de actuar y ya esa es tu protección. Sí. Mire, lo que yo hice es que yo tomé terapias. Yo no hago terapias, ¿verdad? Entonces, yo pienso que de ahora... ¿De qué te quiere proteger entonces, María? Porque ahora que cuando empecé a tomar las terapias y empezó a ver todos estos videos, hasta me dieron pastillas para ansiedad, cuando yo no tengo ni depresión, me dan ataques de ansiedad. Y entonces estoy muy bien y de pronto me viene este miedo y este temor y empiezo a temblar. Hay que trabajar los miedos. No hay una palabra mágica para retirarte esos miedos. Tengo que quitarme todo eso. Claro, quien te haya hecho la terapia tienes que decirle que te ayude a cerrar bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la terapia, sí, está bien, abrimos los portales y toda la cosa, pero antes de terminarlo también los tenemos que saber cerrar para que no se te queden esos miedos que dices tú que se te ha quedado. Sí. Entonces habla con la persona que te está haciendo la terapia, tal vez para que te ayude, dile, ¿sabes qué? Tengo miedos, esto, lo otro, me quedé así a raíz de que comenzaste a trabajarme. Entonces, que te ayude a cerrarlos. Tal vez de esa forma pudieras un poquito idealizarte y volver a retomar la paz. Pero yo pregunto, ¿para qué te hiciste dos terapias? Supongamos, te hiciste la primera, ¿para qué te hiciste la primera terapia? Porque yo quiero... Yo estoy despertando mucho todo esto, yo sé que usted hace terapias y yo estoy viendo muchas cosas diferentes a como muchas personas lo ven y yo quería saber yo porque yo viví muchas cosas de niña de pequeña, muy extremas, muy feas, entonces yo quería limpiar todo eso porque yo aún tenía A ver, yo pregunto para no alargar mucho, ¿a qué te refieres con limpiar? Borrar los recuerdos, imposible. Con ninguna hipnosis te podemos borrar tu pasado. Yo no quería borrar nada de lo que yo tengo. Lo que ya viví, ya lo viví. Por eso, lo entonces, ¿cuál era la idea de la primera terapia, la primera? Porque aún sentía esa sensación mal sentida y la quería quitar. O sea, ¿te refieres a un miedo que tenías? No el miedo, pero ese abuso que yo sentí. Esas tristezas, esa nostalgia. O sea, querías perdonar un abuso. Y se hizo la elaboración del perdón de esos abusos en la niñez. Sí. Listo, la primera terapia entendida. ¿La segunda para qué fue? Porque me volvieron más ataques. ¿Más ataques? No, ¿cómo que más ataques? Si usted no mencionó ataques para nada en ningún momento. ¿Cómo así que más ataques? Bueno, sí, porque como ataques, me empezaron ataques de ansiedad. Ah, te empezaron. Y aún no se me quitan. Listo. Y aún no se me quitan. Entonces lo que dice Gloria, fueron a destapar recuerdos que no había necesidad a lo mejor de destapar y se destapó que yo eso. Ni, pero que yo ni eso pasa sabía. Cuando uno hace la terapia por curiosidad o sin realmente necesitarlo. Yo no creo que era por curiosidad, lo que pasa es que yo me quiero ser terapista, entonces yo quiero ver cómo yo puedo iniciar eso y para yo poder iniciar eso necesito yo primero que corregir lo que yo tengo o averiguar qué es lo que yo tengo. Bueno, listo. Entonces ya se lo tratas por fuera de este foro. Entonces claro, vamos a otro que haber tema. Consultado también con una persona pues que esté pues capacitada, ¿no? Porque como dice Aurelio, ahora cualquiera que ve un video dice yo soy terapeuta, entonces tal vez no te hicieron bien el trabajo, ¿no? Ok. Astrid Pacheco levantó la mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, preséntate. ¿Me escuchan? Soy Asi de Perú. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ah, ya. Maestro, le comento. Yo lo que le quiero preguntar es sobre el accionar de los espíritus. Porque precisamente hace 8 meses mi hija compró un departamento en Barranco. Entonces, ¿qué sucede? Que hace el mes pasado yo estuve ahí conversando con ella tranquilamente en el dormitorio, hablábamos sobre la celebración de los 80 años de mi mamá, cómo lo íbamos a hacer y todo lo demás. Y en esa conversación tan bonita, había bastante sol ese día, la ventana y del dormitorio completamente cerrada, cortina, todo cerrado, estábamos porque había bastante luz. Estamos conversando y en eso de golpe se corre la riel de la cortina. Y la riela es pesada, es de acero, de aluminio. Se abrió
Entonces nosotros nos quedamos sorprendidas, no entendíamos. Y junto con esa corriente cortina hubo como un soplido de un huracán fuerte, fuerte, fuerte. Y la ventana estaba completamente cerrada. Entonces yo a mi hija le dije, tranquila, le digo, qué extraño, está raro, pero no vamos a hacer caso, no es nada, no es nada. Pasó. Y ahora yo ya me regresé aquí otra vez a San Felipe, estoy a unas horas de ella. Entonces me llama ayer y me dice, mamá, la cortina se ha vuelto a abrir y también la puerta del closet se ha abierto. Entonces yo quería saber su opinión, es un accionar de espíritu, ¿qué está pasando? Porque recién se ha mudado hace 8 meses y el edificio es nuevo. Por eso, y la cortina es nueva también. Todo es nuevo. Exacto. Entonces no podemos juzgar a una cortina que es nueva y puede tener un defecto. Y se está abriendo sola. Cosa distinta, usted me dice, no, es que la cortina lleva 10 años y apenas ahora que hablamos de mi mamá fue que le dio por abrirse. Entonces estamos hablando de una cortina nueva. Y estamos hablando de un closet nuevo que no sabemos si el broche de cierre está ajustando bien y a veces se suelta. O sea, habría que entrar a mirar primero todo eso. Y ya lo segundo te lo responde Pepe Vergara en este instante, que Pepe sí maneja muy bien el tema. Con Pepe, porque yo estoy segura que es totalmente extraño esto. ¿Está segura? ¿Cómo porque lo comprobó? Cortina tiene una riel. Porque para uno estar seguro, ¿perdón? Es porque lo comprobó. Sí, lo comprobé. Sí. La cortina es pesada. Pero, hermanita, y si tú no la giras, no abre. Hermanita, en tu otra casa también pasaban cosillas y ahí lo vimos, ¿te acuerdas? Carlos y Arena, me hablas. Ah, sí, en la otra casa sí, ahí pero acá sí normal. Lo vimos y también limpiamos. Sí, porque esta casa sí, porque tiene muchos años. Uf, esta casa tiene más de 30 años. Y es normal que pueda haber pasado todo eso y lo trabajamos. Pero okay, lo que a mí me sorprende es la otra casa. Astrid, escuchemos a Pepe. Sí. Gracias, yo vine fue a aprender, no a opinar, pero don Aurelio me tira al agua siempre. yo estoy de acuerdo con don Aurelio, porque fue mi maestro. Pero yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de la manera que él piensa. Y yo pienso que los espíritus son reales y que los espíritus pueden tomar posesión de una persona, digamos, en forma de energía. Porque recuerdo una vez cuando no tenía ni pensaba nada de esto, tenía 28 años, llegué a mi apartamento y me dijeron, alguien se suicidó. Y subí, yo vivía en el octavo piso, y cuando vi la mancha de sangre abajo, traté de ubicarme directamente sobre la mancha de la sangre. Y logré hacerlo, pero en el momento en que lo hice, sentí una fuerza tan poderosa que me empujaba a saltar. Y casi salto. En ese momento, pues, pudo más mi fuerza y me metí al cuarto, a mi apartamento, pero sentí un miedo, pero un miedo terrible en que temblaba y no sabía miedo a qué. Mi esposa llegó tarde porque trabajaba en turno en la noche y cuando me vio dijo, vamos a rezar, pues yo no rezaba y ella rezó Padre Nuestro y se calmó. Pero se me vino a la mente la cara de una persona en ese momento con el miedo. Al día siguiente voy a la oficina todavía con el miedo y recibo una llamada a las 8 de la mañana de mi hermano. Mi hermano es un ingeniero, yo también soy ingeniero, y me dice, ¿sabes quién se mató en tu apartamento? Y le digo yo, no me digas que Guerra, el muchacho que se me vino a la mente. Me dice, sí, ese fue. Mi hermano y ese muchacho fueron alumnos míos cuando yo enseñaba en la universidad. Y ese muchacho, pues le pregunté qué pasó con él. Dice, no, él no se graduó nunca. Él se volvió agnóstico, algo así, una religión. Apenas supe que era él, se me quitó el miedo, se me quitó la temblor. Pero la energía, yo creo mucho en energía porque somos energía. La energía de ese señor antes de saltar o al saltar estaba allí y se puso en mi cuerpo. La sentí, se combinó con mi energía. Entonces, Si creemos que hay una reencarnación y que uno no muere, y como muchas veces Aurelio lo dice, este cuerpo es un vestido. 100 años en la tierra es un día,
en el mundo espiritual. Entonces, cuando un espíritu se muere o uno se muere, el espíritu sube. Han estimado que somos en el mundo 7.500 millones de personas. Somos 7.500 millones de espíritus encarnados. Estamos dentro de la carne. ¿Y qué ha pasado con los que se han desencarnado? Se estima, de acuerdo con los mediums que hacen eso, que hay unos 20.000 millones de espíritus desencarnados esperando venir a la Tierra. De ahí la importancia de que no haya abortos, de que la gente tenga muchos hijos para que darle oportunidad a los espíritus de venir. Y lamentablemente la única forma para un espíritu venir a la Tierra es a través de la vagina de una mujer. Y si la mujer aborta o si la mujer solamente tiene un hijo o dos, en cierta forma el balance energético del universo, por eso tal vez permite que haya abusos, que haya rapes, que haya cosas así. Pero lo que quiero decir es que esos 20.000 millones de espíritus están alrededor nuestro, siempre. Siempre, y está uno, cada uno tiene uno asignado, y ese es el que le dice, mira, tú tienes libre albedrío, pero eso está malo, pero de ninguna manera, pues uno va y hace lo malo. Esas cosas van anotándose, y la manera como uno se comunica con ellos es con el pensamiento, o sea, uno puede estar solo aquí, pero piensa en alguien, y ahí ya llegó el momento. Hubo un momento en el 1850 y pico, hubo un movimiento en Estados Unidos que una niña escuchaba ruidos en una casa y golpes. Entonces vinieron sacerdotes y vinieron todo, echaron agua bendita y nada que podían. Entonces la niña empezó a contestar. Cuando oía un golpe, le contestaban un golpe. Cuando hacía dos golpes, le hacían dos golpes. Y empezaron y descubrieron que en el sótano había un cadáver, unos huesos de alguien que habían enterrado allí. Hicieron la investigación y descubrieron que efectivamente alguien había sido asesinado y enterrado allí. En las terapias hablamos mucho, como dice Aurelio, lo imaginario, lo real, que no importa para la terapia, pero lo real es que ese señor estaba pegado o necesitaba decirle a alguien que él estaba allí enterrado. Y así fue como sucedió. Ese movimiento de los golpes se movió hacia Europa, y en Europa se desarrolló lo que llamaban las mesas danzantes en el 1850, que fue lo que posteriormente estudió Allan Kardec, y que conocemos el resultado de él es el espiritismo. Pero quiero dejar allí porque sí creo, es muy profundo tratar de explicar en más, pero yo creo que sí existe, y una manera, alguien preguntó que cómo protegerse, María. Si uno, estamos hechos de energía y su vibración es alta, no le entra ningún espíritu de baja vibración. No le entra. ¿Y cómo sube su vibración? Con amor, haciendo bien a los demás. Haciendo bien con los demás es un banco que usted va depositando de dinero allí. Y entre más bien haga, usted más elevado tiene su vibración. Y no tiene que tener miedo. Yo he visto a don Aurelio, ha hecho experimentos, terapias, donde aparece Lucy y aparece gente. Yo hice una terapia donde había, la señora veía un dragón, porque ella creía que era una brujería, pero el señor sí tenía laceraciones y cortadas en los brazos, y me las mostraba y yo las veía. Pues era un espíritu de otra vida, cuando vivían en Arabia por allá en el año 1400, y yo creo que era real. Y cuando yo veo los resultados, funcionan. Así que, bueno, esa es la respuesta a mi pregunta. Ok, como dice Pepe, cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias, unos creemos que sí existe, otros creemos que no existe. En el caso de Astrid, ella sí cree que existe. Y Barranco, acá en Lima, es un distrito muy antiguo, entonces se pudiera dar caso y hayan habido pues combates y todo, así como en Europa. En Europa también se ve muchos espíritus, ¿por qué? Porque por las guerras y todas estas cosas, ¿no? Entonces, Astrid
ya tú tienes a Carlos Llerena, que dice que ya te hizo limpia en uno, puede ir a hacerte limpia en el otro también, ¿no? O sea, pero eso, insisto, es creencia de cada quien. Nada todavía está demostrado, puede haber telepatía, puede haber, sí, que existe la energía, eso nadie lo puede negar, ni Aurelio puede negar que existe la energía, porque existe, pero cómo actúa es la parte que todavía no sabemos, ¿de acuerdo? Ok, sigue Luana. Okay. Muchas Luana gracias a todos. Aguilar, Aguiar, dice, ¿no? Sí, después sigue Hipatía Modesto y después sigue Vanessa Lambea. Bueno, yo los iba escuchando y como es muy característico en mí, siempre integro cosas, entonces lo que quería, no quería hacer una pregunta, sino aportar algo más, uniendo varias preguntas. Preséntate de dónde nos estás acompañando. Sí, y varios comentarios que se hicieron. Yo soy de Brasil, nací en San Paulo y actualmente estoy viviendo en Buenos Aires. Mis profesores acá en Buenos Aires fueron Ricardo Nievas y Silvia Sacco. Bueno, yo creo que el ser humano necesita creer en algo, todo el tiempo necesita creer en algo, ¿no? Y donde va la atención, obviamente va la energía. Desde la experiencia personal, y en esto me ayudó Ricardo Nievas, antes de hacer la terapia de regresión con él, hubieron momentos donde yo me acostaba en la cama y sentía que la vida no tenía sentido. Como si, no sé, fuera gris la vida, que no tenía sentido, absolutamente apática. Cuando hago la regresión con Ricardo, nos damos cuenta que había un espíritu conmigo que, bueno, lo habían matado en la época de los militares, y yo tiempo después asocié que lo que me había sucedido fue que en un momento de mi vida, donde mi energía, o sea, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, el alimento, lo que veía, lo que escuchaba, porque todo es alimento, ¿no? A través de los sentidos, había sido muy baja. Entonces, obviamente mi energía, junto con la energía de esta persona que no había podido ascender a la luz, se entrelazaron, ¿sí? Entonces, yo sentía lo que este muchacho sentía. Bueno, logramos que se vaya a la luz. Y hoy como terapeuta, justamente lo que adopté fue sanar, obviamente, perdonar, resolver, quitar y demás, pero al quitar, ¿no? Eso, al sanar, al liberar, instantáneamente llenar el espacio vacío justamente de cosas positivas. Sobre todo emociones y recursos que necesita la persona. Trabajo mucho con los valores, hacerse valer, ¿no? El hacerse respetar, la seguridad, okay. La autoconfianza. Trabajo mucho con autoestima porque es muy elevada, son muy elevadas esas emociones y son muy elevados esos valores, ¿no? Gracias, Luana, bueno, por tu compartir. Pasamos, porque ya nos quedan 10 minutos, y si tú fueras alumna de Aurelio, supieras que ese es el sistema en el cual él trabaja, y todos los que ya somos alumnos o exalumnos de Aurelio, aunque creo que siempre seguiremos siendo alumnos, es porque el universo no deja nada vacío. Entonces, si yo desocupo algo, el universo lo va a llenar porque lo tiene que llenar. Entonces yo ayudo a que eso que se llena se va a llenar en positivo. Entonces lo que tú ya estás haciendo, eso ya es algo que está establecido, ¿no? Entonces tú aparentemente eres nueva. Y por favor tengamos en cuenta que acá exponemos, no imponemos. Entonces todo lo que se dice acá, tómenlo dentro de sus creencias, acomódenlo, deséchenlo como quieran. Nadie impone nada. Entonces Luana nos ha compartido una experiencia y se la agradecemos. Continuamos con Hipatía Modesto, dice. Sí, buenas. Yo tengo una pregunta. ¿Tu nombre y de dónde nos acompañas? Ah, de Santo Domingo, República Dominicana, Hipatía Modesto. Yo tengo una pregunta. Yo una vez me hice una hipnosis, es para el señor Aurelio. El señor ya murió, el que me la hizo, y botamos muchos miedos por los pies, y yo sentía como esos miedos salían por los pies. Bueno, la cuestión es que como por 3 meses yo tenía dolor en los pies y como una pequeña hinchazón, pero de que se sintió muy bien y que los miedos como que se alejaron, miedo a volar en avión, etcétera.
y también me sentía como una corona en la cabeza. ¿Es eso normal? Sí, es normal. El ser humano somatiza de una u otra manera las emociones positivas o las negativas. En el caso tuyo, se estaba tratando de somatizar un cambio para que lo percibieras y funcionara. Y tú misma dices que funcionó. Sí, sí. Pero lo que ella dice es que le quedó doliendo los pies. Ah, pero por unos días ya le quitó. Y que le quitaron el miedo a volar y que sentía como una corona. Es claro, es que el avión la atendían como una reina. Ok, Vane, gracias. Y Patricia. Gracias. Vanessa. Sí, que hola. Que sean cortas las intervenciones, por favor, porque ya nos quedan 5 minutos. Buenas noches, me presento, bueno, buenos días allí, por ahí. Soy Vanessa Lambrea de Zaragoza, España. Y realmente cuando habéis estado hablando de esto, yo, por ejemplo, cuando vivía mi abuela, cuando ella murió lo sentí, porque realmente noté mucho frío en la cama. Estaba tapada con una manta y noté esa sensación de frío de cuando ella falleció, porque mi abuela falleció en casa. Y esa sensación de frío la noté. Pepe Vergara te diría que es así, que los espíritus salen y van y se despiden de quien tenga que despedirse. Entonces sí, estás en lo correcto. Gracias, Vanessa. Termino con una pregunta que dice, maestro Aurelio, por favor, nos da algunos tips para abordar a Lucy, porque yo opino que usted es muy original al hacerlo, pero me siento rara si me tocara hacerlo. Bueno, cuando dice Lucy, estamos hablando de Lucifer. Como yo lo trato como un imaginario que hasta ahora nadie me ha demostrado que existe, ni siquiera él mismo. Entonces es tratarlo como un ser que tiene emociones, que tiene sentimientos. Yo le invito a que lancemos la moneda al aire a ver quién gana. Si cae cara, ganas tú. Si cae sello, pierdo yo. Dependiendo de quien yo desee que gane, de acuerdo al objetivo que ya me fijé con el sujeto. Entonces lo trato como un amigo. Yo no lo trato como un enemigo. Yo no lo voy a echar. No lo voy a expulsar. No es que después de que yo lo expulse viene con otros demonios y me rompe los cristales de mi casa. Yo no me arriesgo. No, no, hay que tratarlo bien. Como si fuera real. Ese es el tip. Tratarlo sin miedo. Ese nada es de tip. Miedo. Es que ¿qué miedo va a tener algo que no existe? Si en 25 años que llevo retándolo no me ha hecho caso, sácame los dientes, tírame al suelo, lléname de lepra, pégame el COVID-19 o el 25 si tú quieres, y no lo ha hecho, entonces ¿cuándo lo va a hacer? No existe. Ok. Isidro, creo que tenías una pregunta. Rapidito, si es chiquita, Isidro, para ya terminar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isidro Pérez Díaz, de México, Oaxaca. Bueno, para la persona que decía que le abren la cortina y eso, si estaba en una casa donde tenía problemas y se fueron a otra, entonces este espíritus los están siguiendo. Entonces hay que ver ese problema. Para subir la vibración, es como cuando platicamos y logramos una comunión con la persona, con el paciente, nos comunicamos y yo trabajo de esa manera y con muy buenos resultados. Cuando oramos, nos comunicamos con Dios y estamos en comunión con Dios. De esa manera nos protegemos para la persona que pedía esta opinión. Yo oro, me comunico con Dios, logro esa comunión, me protejo, mi vibración sube hasta donde no me puede alcanzar esos espíritus y yo creo que esa es una solución. Gracias. Okay, gracias Isidro, dio su compartir, repito, cada uno de nosotros tenemos nuestra creencia, yo también al comienzo también me protegía de luz, la luz divina me protege, pero eso fue al comienzo, cuando yo todavía no tenía experiencia en hacer las terapias. Y luego, así como dice Aurelio, ahora yo no necesito que me voy a proteger, que ni nada, voy con tranquilidad, no se me pega nada y no pasa nada, ¿no? Entonces, pero al principio hacemos inclusive las inducciones, hacemos no sé qué, no sé cuánto. La confianza que vas teniendo en ti como terapeuta, solito te va a ir colocando en un lugar más cómodo, más rápido. Aurelio lo demuestra, él también al comienzo hacía lo de la respiración y todo. Ahora no, ahora sencillamente le dice, vamos a hacer un ejercicio, no sé qué, bla, y ya está ahí el paciente. Entonces, cada uno tiene su mapa mental, cada uno tiene su creencia, se respeta,
como repito, capten lo que les sirve, quédense con eso, y lo que no, sencillamente lo desecha. La intención de este programa es exponer, no imponer, lo estoy volviendo a repetir. ¿Ok? Muchísimas gracias por habernos acompañado, maestro Aurelio. Si quieres te dar unas palabras finales, por favor. No, porque Isidro me hizo pensar y hablar. ¿A qué dios le voy a pedir si la humanidad ha creado cantidad de dioses? Están los dioses griegos de la guerra, del amor, de las cosechas. Está el dios de los cristianos, que imagino que a que refiere Isidro, pero ese dios hay que tener en cuenta que también creó el mal. Ese dios fue el que creó a Lucifer como secretario, y después el secretario se le salió de control a ese dios. Y ese dios, pues algo tiene que ver con el COVID, y ese dios tiene que ver con el derrumbe del edificio en Miami. Entonces yo también me limito mucho para eso de orarle a ese dios de que me proteja. Uh-huh. ¿Por qué le tengo que pedir a mi padre que me proteja de peligros si se supone que mi padre tiene que estar pendiente de mí? Soy yo como padre el que soy responsable de que no le suceda nada a los niños. Y nosotros somos los niños del rebaño de Dios. Entonces, ¿por qué los niños del rebaño tenemos que estar pidiéndole al padre las cosas? Uh-huh. Pero en fin, con eso cerramos, que... los pongo a pensar. Sí. A ver. Ok, Dios es una palabra común, no es un nombre propio. Esa palabra viene del griego, es derivada de Zeus. No significa omnipotencia, poder, ¿no es cierto? Entonces no es el nombre propio. Energía sí, energía creo que yo, al menos mi creencia, energía para mí es todopoderosa, así que veamos esto. Aurelio tiene, creo que tienes en Canadá curso. Tenemos curso en Canadá para dentro de unos 10, 12 días. Se está organizando, ajá. Estoy esperando yo a aliviarme del todo de la gripa, porque tengo ya temor. Donde yo vaya en ese avión, 11.000 metros de altura, y de pronto me dé por toser o algo de mocosidad, la azafata abre la puerta del avión y yo miro para abajo, 11.000 pies de altura, y yo digo, Dios mío, donde me tiren ahora me mato. Y ese es el miedo que yo tengo, Dios, que abran la puerta a 11.000 metros de altura. Sí. Y me tienen por ¿a cuál Dios? Él es ateo, Dios, Aurelio. Él es ateo, gracias a Dios. Sí, no, pero es que estoy muy alto, 11.000 metros de altura, donde abran esa puerta para tirarme a mí, Dios mío, me mato. Bueno, eso, pues, ¿cuál de los dioses, dice? ¿El dios del fuego, el dios del mar, cuál de los dioses? No, pero es que Aurelio es ateo, gracias a Dios. Así que, bueno, los cursos del maestro Aurelio los pueden encontrar en su página web, www.aureliomejia.com. Ahí buscan en la sección donde dice cursos, se va a encontrar el curso que va a dictar en Canadá, también va a haber, creo, en Barcelona. En Barcelona y Madrid también. Claro, en Barcelona y Madrid. Entonces, entren a su página y pueden ver. Las terapias las reservan con su secretaria, que también el número está ahí en la página. En la página encuentran toda la información. Y ahí la pueden ver, está de azul. Dice María Eugenia Restrepo, aquí la estoy viendo. María Eugenia Restrepo, ahí está el número, ahí le escriben, y de acá a unos 3 meses ya tendrán la cita para que puedan estar con Aurelio, porque el maestro, una, que tiene bastante gente, y dos, que anda paseando por todo el mundo, y pues y se olvida un poquito de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, gracias por la sabiduría, gracias a todos los que han compartido, a Cidro, a Pepe, a Gabriela, a María, a Astrid, a todos, a Vanessa, a todos los que han compartido, a Mario, un poquito de sus conocimientos, porque nos vamos un poquito más ricos en conocimiento, ¿ah? Bueno, aparte de ricos en sabrosos también, ¿no? Todos tenemos un poquito de sabrosura, ¿ok? Un fuerte abrazo, nos encontramos aquí a 2 domingos. Ya les pasamos el enlace también. Adiós. Un fuerte abrazo, adiós, muchas gracias, gracias, gracias Aurelio por tu tiempo.